Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al interior del Gran Telescopio Canarias. Buenas noches, buenas Ricardo, noches. Nuestro invitado de esta noche. Buenas noches a todos nuestros espectadores. Y bueno, pues nada, gracias a todos por escucharnos, por vernos siempre todos los sábados por la noche. Y bueno, pues entonces lo muy que buenas noches a vamos todos. A bienvenidos aquí al interior del creo Gran que hay un poco de retorno. Buenas noches, buenas si noches. Buenas espectadores, nuestro invitado nos de, puede decir esta noche. Buenas noches. Habrá alguna pantalla abierta, vamos a chequearlo. Y bueno, pues nada, sí, gracias a todos. Aquí están los problemas a veces de los directos, pero ya está solucionado. Sí. Muy bien, perfecto. Nada, como decíamos, buenas noches a todos nuestros espectadores. Estamos en el interior del Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma, pues retransmitiendo en directo. Y estamos en una sala, pues precisamente justo al lado de la sala de control del, sí. del telescopio. Y esta noche nos acompaña Ricardo Scarpa, pues astrónomo del Gran Telescopio Canarias. Y bueno, pues nada, esta noche el tema va a ser muy interesante. Hablaremos de cosmología, en concreto pues una visión crítica de la cosmología, todo lo que siempre han querido saber sobre el universo, lo que sabemos, lo que no sabemos. Intentaremos pues dar esa respuesta de una forma crítica, basándonos pues en algunas teorías y también algunos datos de lo que sabemos y no sabemos, como decíamos. Bueno, y bueno, basándonos en los conocimientos más exacto, modernos exacto. Que tenemos a disposición. Exacto. Y bueno, pues si se han perdido el programa anterior, están todavía a tiempo porque todas las retransmisiones anteriores siempre están grabadas en nuestra página en YouTube. Se lo recordamos, ¿vale? Así que siempre pueden echarle un vistazo cuando quieran. Ahí tenemos nuestra redes sociales y nuestra página youtube.grantecan.es. Vale, y luego, por supuesto, pueden hacernos llegar todas sus preguntas a la dirección de correo electrónico live@gtc.iac.es. Y no se olviden de darle a me gusta en Facebook, de retuitear pues los eventos y de hacerse seguidores en nuestras páginas de YouTube. Y bueno, pues dicho esto, vamos a recordarles que también pueden ver nuestras cámaras en directo las 24 horas y los 7 días de la semana. Siempre las cámaras están disponibles en nuestra página web. Vale, ahora vamos a ver justamente aquí fuera, unos pocos metros de aquí, de donde estamos nosotros, en el exterior del telescopio. Esta es la cámara que tenemos justamente en la entrada del telescopio. Se está poniendo el sol, ¿vale? Podemos ver cómo vamos a dar una vuelta por los alrededores, la cúpula del telescopio italiano, Galileo, aquí está, y vamos a ver, bueno, el cielo despejado, azul, está totalmente despejado, sí. Muy bueno para la observación de esta noche. Exacto. Y bueno, pues el sol al oeste. Aquí está, y en un momento ya, ya bueno, tendremos. Sí, vamos a subir también incluso un poco más la elevación. Bueno, esta no da mucho más, ¿vale? Okay. Pero aquí. Ahí he subido. Ahí bien. Está bien, muy bien. Vale, así que en un ratito será de noche aquí en Canarias también. Bueno, pues nada, estamos entonces, como comentábamos, pues en compañía de Ricardo Scarpa. Ricardo, tú también eres italiano, ¿verdad? Sí. Hay mucho. Italiano de Venecia en concreto. Pues sí, somos dos. Así que bueno, nada, no, aquí. No, uno no debe de sorprenderse porque tenemos una universidad cerca de Venecia, la Universidad de Padua, que es extremadamente
importante por lo que se refiere a la astronomía, en la universidad donde empezó su trabajo Galileo Galilei, nada menos que el inventor del telescopio, con lo cual una ciudad como Padua no podía perder la oportunidad de crear una gran universidad de astrónomo, y con lo cual muchos han salido de ahí. Sí, 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 muy bien, así que nada, tú también estudiaste allí. Sí, obviamente. Muy bien, y bueno, pues nada, esta noche, como les comentábamos, vamos a hablar de cosmología, pero primero vamos a conocer más en detalle a nuestro cosmólogo. Así que, Ricardo, ¿quieres contarnos un poco más de ti? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es tu puesto de trabajo en Gran Tecán? ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en este telescopio? Bueno, yo trabajo en Gran Tecán desde el 2007. De hecho, llegué aquí cuando todavía no se había empezado la operación. El telescopio estaba todavía en construcción. En particular, prácticamente faltaba por entero el espejo primario. Y bueno, eso fue un buen momento para llegar, para poder dar un mínimo de contribución al proyecto. Y desde entonces soy parte... Sí, se me ve aquí en esta imagen. Ahí está. Para dar una impresión, para dar la idea de cómo, de cuánto es grande el Gran Tecán, porque cuando uno ve las imágenes de la cúpula, cree que un telescopio como otro, no particularmente grande, y mientras no tenemos que olvidar que esto es nada menos que el más grande del mundo, y aquí se ve en todo su esplendor, digamos, la araña que soporta el espejo secundario, aquí está, comparada con el tamaño de un hombre. Vamos, ya el secundario mismo es más grande que una persona, imagínense. Sí. Vale. Así que... Entonces, yo llegué desde el comienzo. Antes estaba trabajando en Chile, en Paranal, el Observatorio Paranal, donde fui por 6 años astrónomo, staff astronomer, ahí en el Paranal. Aquí se ve una foto de esa época. Y ahí me dedicaba a utilizar el VLT. En su momento, el telescopio, a su vez el telescopio más grande y más potente del mundo, este conjunto de 4 telescopios de 8 metros, un telescopio fantástico, en un sitio fantástico, pero Gran Tecán después apareció en la escena y yo no podía perderme la oportunidad de seguir trabajando en la instalación con el telescopio más grande disponible. Te digo que Elena me ha presentado como cosmólogo. En realidad, yo trabajo en distintos temas. Prioritariamente me dedico a estudiar lo núcleo galáctico activo, a lo cual he dedicado prácticamente toda mi carrera científica. Desde los tiempos de la universidad hasta hoy, sigo publicando mucho en lo que se refiere a los cuásares, los núcleos galácticos activos, objeto Biela la Certa, que posiblemente nadie sabe qué son, un tipo de cuásares. Y aparte de esto, me he visto involucrado en temas de cosmología, porque lamentablemente la astrofísica moderna tiene enormes dificultades en explicar las propiedades de la galaxia. O sea, todavía nos queda mucho, ¿no? Queda muchísimo. Muchísimo. Cuando uno habla de evolución estelar, cuando habla de la nebulosa, los planetas, las estrellas, etc., ahí todo lo que está dentro de la Vía Láctea, digamos, ahí la cosa se entiende muy bien. Hay muchas cosas todavía por descubrir, muchas cosas por entender. Pero cuando uno intenta explicar algo con la ecuación de la física que conocemos,
la cosa funciona, normalmente suele funcionar. Por contra, cuando nos movemos a la astronomía extragaláctica, o sea, nos preguntamos una cosa tan sencilla como ¿cuánto pesa la galaxia de Andrómeda? Una cosa tan sencilla como esta, y no hay forma de que se pueda conseguir una respuesta que pueda satisfacer a todos. Claro, eso es el problema, ¿no? Porque estamos hablando de objetos muy alejados de nosotros, entonces cuando ya vamos al espacio profundo, a la galaxia, ¿no? Las galaxias exteriores, entonces, bueno, pues está claro que es más complicado medir. Sí, pero obviamente a uno le gustaría que por lo menos algo encajara en nuestras descripciones. Sí. Por contra, no hay, aparentemente no hay manera de que se pueda conseguir. Esto ha llevado la astrofísica moderna a introducir unas cuantas entidades, llamámoslo así, que supuestamente explican las observaciones, que pero deja los paladares más finos no queda satisfecho. Y sí. Estoy hablando de dos cosas fundamentales. La primera es la materia oscura, esta hipotética sustancia que actúa como una especie de pegamento que es capaz de mantener la galaxia entera en su forma sin que se destrocen. Sí, quizá. Y también la materia oscura y también la energía oscura, que es una de las grandes novedades de los últimos 20 años. Pero de esto hablaremos más detenidamente después, según la pregunta que nos van a proporcionar. Sí, claro, por cierto, todos nuestros espectadores, anímense a preguntar a través del chat en directo en YouTube, porque aquí estamos para intentar contestar a todas esas inquietudes y todas esas dudas que siempre pues han tenido sobre el universo, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo. Y bueno, pues intentar transmitir esos conocimientos, sí, y aclarar un poco esas dudas. La duda en lo que podamos, que podemos tener. Que, Ricardo, tú si quieres poner pues imágenes, tú has traído aquí alguna imagen, luego si quieres cuando entremos más en detalle, uh-huh. Bueno, pues ya podemos explicar siguiendo algunos de los modelos de las imágenes que has traído para que nuestros espectadores también puedan conocer un poco, ¿no? Este tema más de cerca. Entonces, yo diría que podemos empezar con esta imagen que prácticamente esquematiza la historia del universo entero desde el Big Bang hasta nuestra época. Uh-huh. Ahora, esta es la visión, digamos, casi universalmente aceptada. Uh-huh. El 99,9% de los cosmólogos, diría de los astrónomos, de los científicos, acepta esta descripción de la historia evolutiva del universo y la acepta como correcta. No hay duda. La única cosa que falta hacer es poner a punto algunos detalles, uh-huh, algunas cifras decimales, cuánto será la constante de Hubble, será 70 kilómetros o 69, cosas de este tipo. Pero the big picture, el concepto global, uh-huh, es esto. Vivimos en un universo que se expande, ha estado expandiéndose por 13,7 miles de millones de años,
Y todo empezó con una fase de explosiva, una fase que se llama una singularidad, o sea, una fase en que el universo era extremadamente pequeño, extremadamente denso, extremadamente caliente, y eso fue el inicio de todo, y de ahí, supuestamente, siguiendo una serie de pasos, hemos llegado hasta la formación de la galaxia, de las estrellas y de nosotros mismos. Sí, y bueno, Ricardo, una pregunta que siempre suelen hacer, bueno, también no solamente los visitantes que vienen a visitar las instalaciones del Gran Tecán, pero bueno, incluso esas personas que también tienen, bueno, astrónomo aficionado, quizás entre los mismos astrónomos, pues a veces nos preguntamos, pero ¿qué había antes del Big Bang? Nadie lo sabe. Nadie obviamente. Lo sabe. Ahí vamos. Y posiblemente no se podrá saber nunca. Ma yo creo que la cosa es bastante más profunda. No es un tema del qué había antes del Big Bang. La pregunta es, ¿ma de verdad hubo un Big Bang? Esa también es una buena pregunta. ¿Qué seguridad podemos nosotros tener de que efectivamente el universo empezó como nos vienen diciendo los cosmólogos desde los últimos casi 100 años? Uh-huh. Por lo menos 70 años seguro. Sí, recordamos, bueno, la constante de Hubble, sí, que antes nombraste, aproximadamente alrededor de qué años empezó a postularse. Pues estamos hablando de los trabajos de Hubble, en los años 30, ¿verdad? Año 30. Sí. Entonces, claro, pues... Con lo cual, sí, son casi 100 años, porque sí, ya somos en los años 20. Exacto, sí. Entonces, claro, pues tenemos esa visión, pero por el momento, fijámonos en lo que nos dice la cosmología, digamos, ortodoxa, oficial. Uh-huh. Pues entonces, primero de todo, tengo el pointer aquí. Sí, exacto. Primero de todo, entonces, hay una fase inicial. Estamos aquí, ¿vale? pasamos de un estado en que no hay absolutamente nada a un estado en que aparece todo. De hecho, la cosmología moderna también le gusta a quien cree en Dios, porque esto claramente es el momento en que Dios crea el universo. Claro, según esa teoría... Yo no creo en Dios, pero digo, por una persona que sí cree en Dios, bueno, aparentemente la ciencia le está dando respaldo a esta idea, a este concepto, de que sí hubo un inicio, sí hubo un fiat lux, un que sea la luz, y bueno, y esto coincidiría precisamente con el Big Bang. Entonces, en ese momento, que se puede calcular ha ocurrido hace unos 13,7 miles de millones de años, aparece el todo. El universo se crea, digamos, como una bola minúscula, muchísimo más pequeña que el tamaño de un solo átomo, y es una bola de pura energía, ¿vale? Esa energía después tiene que expandirse. Según la teoría moderna, antes del Big Bang no había ni espacio ni tiempo. El espacio y el tiempo se crean junto con la materia. O sea, cuando se crea esta bola de energía, que recordamos que según las relaciones de Einstein es igual mc cuadrado, entonces la energía es materia. Cuando hay materia, cuando hay energía, inmediatamente aparece el espacio y el tiempo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta bola de energía enorme empieza a expandirse. Ahora, si la dejamos expandirse, digamos, como si fuera una explosión de una bomba, es fácil darse cuenta que no habría tiempo suficiente para el universo de llegar al tamaño actual
con la velocidad en que se está expandiendo. Entonces, debe haber habido un momento en que la expansión era más rápida. Y este momento, aparentemente, ocurrió justo después de la creación. O sea, en el primer segundo, cuando el reloj marcaba, digamos, una infinitésima fracción de segundo, menos de, estamos hablando de 10 a la menos 30 segundos, algo por el estilo, okay, el universo pasó por una fase que se llama fase de inflación. Inflación no en el término de inflación monetaria, sino en el término de inflar, que nosotros inflamos algo y lo hacemos precisamente inflar, o sea, aumentar de dimensión. Y esta fase de la inflación es extremadamente rápida. La velocidad de expansión en ese momento es virtualmente infinita. Olvídense del límite de la velocidad de la luz, porque aquí no se aplica. Después podemos hablar de esto. Eso sí, porque me interesa. Te voy a preguntar también. Vale, entonces, toda esta energía concentrada en una región minúscula, de golpe, en algo como 10 a la menos 20 segundos, se convierte en un objeto del tamaño ya de una galaxia, ya enorme. Después de esto, llega un momento que la temperatura empieza a bajar, porque se está expandiendo. Al bajar la temperatura pueden formarse la partícula. Recuerden que al comienzo solo hay energía, después se forma la partícula, la energía se condensa y aparecen los protones, los neutrones, los electrones, etc. Y también todas otras partículas, ¿no? Sí, sí, se forma toda la partícula. Se expande un poco más, se enfría todavía más. Se llega al punto, después de 380.000 años aproximadamente, en que la temperatura ha bajado lo suficiente para que protones y electrones se unan y se forman el átomo de hidrógeno. Uh-huh. En ese momento, todos los electrones y todos los protones se combinan y el universo se convierte de un medio opaco en que los fotones no pueden propagarse porque siempre van a encontrar carga eléctrica que lo absorbe y lo reemite, que son los electrones y los protones. Cuando se forman los átomos, entonces son neutros y los fotones pueden libremente viajar en el espacio. Eso se llama el momento de recombinación. Es el momento en que el universo de ser opaco pasa a ser transparente. Es la superficie de último scattering. No, aquí ya estamos hablando de 380.000 años. Vale, perfecto. Okay, vale, esta zona donde se ve esta figura de aquí, esta sería una imagen del momento en que se forman los átomos y los fotones empiezan a moverse libremente. Uh-huh. Desde ese momento, los fotones ya no van a encontrar más partículas que puedan absorberlo. Vale. Y por esto puede llegar hasta nosotros, hasta hoy. ¿Vale? Esta imagen, Ricardo, sí, si quieres comentar un poco, aquí vemos... Ah, sí, sí, después hablamos... Vale, perfecto, más detenidamente. Entonces, después de los 380.000 años, momento en que hay la recombinación de los átomos, entonces empieza una fase que se llama la edad oscura, the Dark Age, en que prácticamente hay todo lo ingrediente, pero no se han formado todavía las estrellas, porque no han habido tiempo. Y aquí pasan algunos cientos de millones de años, lo marca aquí unos 400 millones de años, y empieza a formarse la primera generación de estrella, ¿vale? Entonces, una explosión inicial, se crean las partículas, se crean los átomos, los fotones son libres de viajar, después se forman las estrellas, y aquí las estrellas empiezan rápidamente a producir a su vez energía, convirtiendo
el hidrógeno en helio y en otro elemento pesado. Explotan como supernova y van de esa forma a contaminar el material primogénito, que era prácticamente solo hidrógeno y helio, con elemento pesado. Después, pasan los millones de años, la estrella empieza a formar galaxia, después la galaxia empezará a formar cúmulo y se llega hasta hoy, de unos 13.000 millones de años después del Big Bang. Cúmulo de galaxias. Cúmulo de galaxias, sí. Se van agrupando. Vale. ¿No? Entonces, se empieza desde lo pequeño hasta lo grande. Sí. Supuestamente, los cúmulos de galaxias son la última estructura que se van a formar. ¿Vale? Y esto ya de por sí es un gran cambio de visión, porque hasta no más de unos 30 años, la idea era que se empezaba de lo grande y se iba a lo pequeño. Era normal encontrar en los libros o en los artículos, ver publicado un artículo de los años 60 o 70, decía que la galaxia más grande era la que se formaba primero y después la galaxia pequeña. Ahora todo al revés. Se considera mucho más probable que sea la galaxia pequeña formarse primero y después esta protogalaxia se juntan y juntando mucha protogalaxia, al final terminamos con galaxias pesadas y del tamaño de la Vía Láctea. De hecho, bueno, en todos los conocimientos científicos, en todos los campos de la astronomía y casi que diría de la ciencia, bueno, pueden evolucionar y evidentemente, pues en este caso, estamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que nos llevan a nuevas teorías. Aquí tenemos otra representación con un poquito más de espacio dedicado a la fase iniciales. Ahí tenemos también los tiempos, sí. Sí, ahora se ve que con un tiempo que es ridículamente pequeño para nosotros, 10 a la menos 32 segundos, que ni se puede medir, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, inicialmente, el universo, por una fracción de segundo, debe expandirse a velocidad extremadamente elevada. ¿Okay? Entonces pasa de un tamaño, digamos, minúsculo a un tamaño ya razonable. Y después la velocidad de expansión es mucho más pequeña, ¿vale? Para llegar a hoy. Una de las cosas interesantes es que hoy, y se ve aquí que viene curvado hacia afuera el borde de este cono. Exacto. Que representa la expansión, se ve que se curva hacia afuera porque aparentemente la expansión está acelerando ahora. Bueno, inicialmente aquí había acelerado muchísimo, después da como un frenazo, se mantiene a velocidad prácticamente constante la expansión y ahora está acelerando. De hecho, es una cosa que nos gusta mucho, que nos estamos encontrando en una fase muy especial de la evolución del universo, que es la fase en que la velocidad de expansión y la aceleración son casi iguales. Y eso es un caso un poco especial, ¿no? Podríamos haber vivido 20.000 millones de años después, y entonces habría sido totalmente dominado por la materia, por la dark energy, la energía oscura, o podríamos haber vivido hace unos 5.000 millones de años antes, y entonces la energía oscura habría sido prácticamente transcurable. Bueno, miles de años arriba o abajo, en este caso no varía mucho, ¿no? No, miles de años aquí no pinta absolutamente nada, solo los cientos de millones de años. Exacto, importan. Exacto, en este caso, sí. Vale, así que ahora supuestamente la teoría más, bueno, la más aceptada, por así decirlo, o por lo menos de las que más se habla, es un universo en expansión. Seguramente. ¿Qué podemos decir? ¿Los datos confirman esto? Entonces, ¿no hay
Bueno, otras aquí, pruebas, podría haber otras pruebas, bueno, que al aquí, igual... Aquí ya empieza lo problema y las dudas, se meten las dudas. Ahora, la pregunta es sencilla, ¿se expande o no se expande el universo? La cuestión es que nosotros sabemos que existe el redshift, uh-huh. O sea, la luz de la galaxia lejana se desplaza hacia el rojo, ¿vale? Esto se interpreta, y aquí tengo que remarcar, se interpreta, que no significa que es una interpretación. Entonces, el desplazamiento hacia el rojo de la luz de la galaxia lejana se interpreta como debido a que la galaxia se está alejando de nosotros. Pero lamentablemente esta no es la única posibilidad. Ay, cuéntame, entonces, ¿hay más posibilidades? Claro que hay más posibilidades. Por ejemplo, podría ser que el fotón, mientras se desplaza, no nos olvidamos que el fotón estará viajando para llegar desde la galaxia lejana a nosotros por miles de millones de años. Uh-huh. Nosotros no sabemos si el fotón es tan estable como para mantener su propiedad invariada por miles de millones de años. Uh-huh. Con lo cual, podría ser, y esta es solo una hipótesis, después, los físicos tienen mucha fantasía y son capaces de inventarse de todo. Pero la hipótesis más razonable es que el fotón podría perder energía a medida de que se va desplazando. Uh-huh. Obviamente, nunca se hicieron experimentos en este sentido, porque, repito, es una pérdida de energía extremadamente pequeña. Deben pasar millones de años para que se vea un efecto medible. Claro, entonces, vale. ¿Te refieres a que nosotros en la... en lo que es el intervalo, digamos, de la humanidad, no podríamos llegar a entender eso? Entonces, obviamente en los 100 años que puede vivir una persona, no pasaría nada, pero uno siempre puede idear un experimento que es lo suficientemente sensible para medir y ver si efectivamente los fotones pierden energía al desplazarse. Esa no es una idea descabellada, de hecho, al comienzo más de un grupo de cosmólogos, de investigadores, propusieron. Hay gente que sigue proponiendo esta idea. Entonces, hay gente que sigue proponiendo que el desplazamiento hacia rojo, que es la base y casi el único observable a favor de la expansión del universo. Entonces digo, hay gente que sigue proponiendo que no es así y es otro fenómeno físico todavía totalmente desconocido, porque claramente no hay ninguna teoría física que prevé que el fotón pierda energía, pero sería nueva física. Uh-huh. Al igual que un universo en expansión requiere nueva física, porque necesitamos la materia oscura y la energía oscura para explicar la cosa, y la inflación. Son tres ingredientes bases sin los cuales la cosmología moderna no funciona. Claro, eso te iba a preguntar, perdona Ricardo, es que, claro, de mis recuerdos de la universidad, ya que después ya no he seguido dedicándome a eso, pero la materia oscura, mira, aquí tenemos en esta imagen precisamente, no contribuye a frenar un poco, ¿cómo funciona eso? Es decir, dependiendo de la cantidad de materia oscura, que es algo que está ahí, pero nosotros no vemos, entonces, ¿eso no contribuye un poco, bueno, también influye a frenar la expansión? Exacto, entonces, claro. Cuanto más materia oscura, supuestamente, más debería frenarse el universo, sí, pero... Sí. Entonces, ya dicen que aquí veo... Entonces, bueno, vamos a ver. Yo pensaba nuevo, que era más incluso. No, pero no hay que confundirse. Uh-huh. Materia oscura y energía oscura. Claro. Entonces, la materia oscura, que supuestamente constituye un 23% del budget energético total, uh-huh, del universo, la energía oscura, el 73%, hoy, porque cambia con el tiempo... Y lo átomo, o sea, todo lo que conocemos, nosotros, la Tierra, el Sol, toda la galaxia, todo lo que digamos, todo lo que vemos,
representa solo el 4% del total. Otra cosa que deja, vamos, bastante perplejo. Uno dice, vaya, ¿cómo va a ser que nosotros somos tan insignificantes comparado con el total? Bueno, ahora lo vamos a discutir un poco a la vez. Pero vamos a ver que Elena, tú acabas de decir una cosa importante. Si hay materia oscura, esta debería frenar la expansión. Y aquí entra una de las importantes propiedades de la energía oscura, la dark energy, aquí. Entonces, por un lado, al comienzo, justo después de la edad oscura, la dark age, aquí tenían que formarse las primeras estrellas. Si uno hace el cálculo de la fuerza de gravedad con que los átomos podían atraerse entre ellos en esa época, el universo ya se había expandido muchísimo debido a la inflación. Entonces los átomos se encontraban lejanos uno del otro. La fuerza de gravedad era pequeña y no hay manera de formar las estrellas. ¿Ok? Falta fuerza de gravedad. Ahí entra la materia oscura, no la energía, la materia oscura. La materia oscura es responsable de dar ese empujón adicional a la fuerza de gravedad para formar la primera estrella y después la galaxia, y etcétera, etcétera. Vale. Por contra, la energía oscura, que en esta época importaba menos, de hecho, al comienzo no había prácticamente energía oscura. Vemos que la dark matter representaba el 63%. Esto lo estamos mirando como era al momento cuando el universo tenía 380.000 años. O sea, en el momento del last scattering, de cuando se produjo esta imagen. ¿Vale? Entonces, al comienzo, la energía oscura prácticamente no era transcurable. Sí, no está, no la veo. Estamos nosotros, los átomos, los fotones, o sea, la luz, también los neutrinos. Que siempre está, todavía está en los neutrinos, pero esta tres familia, átomos, fotones y neutrinos, ahora se indican solo como átomos o bariones. La palabra que se utiliza en astrofísica es bariones, para indicar toda la partícula conocida, incluido toda la partícula que se puede crear en un acelerador de partículas, en el CERN, por ejemplo, cuando se crean partículas que después inmediatamente desaparecen, toda esa partícula, todo lo que se prevé en el modelo estándar de partículas, todo eso en astrofísica va bajo el nombre de bariones. ¿Vale? La dark matter es algo totalmente nuevo, que no está hecho de ninguna de las partículas conocidas. O sea, nueva física. ¿Vale? Y después la energía oscura, que es una energía, entonces debe de producir un campo gravitacional, porque la energía igual masa y la masa produce gravedad. Pero no se sabe cómo, no se sabe por qué, la energía oscura tiene esta mágica propiedad de que produce una gravedad repulsiva en vez que atractiva. O sea, aquí ya estamos en la fantasía más disparatada. Pero no se lo digáis a un cosmólogo porque os come vivo. Pero eso se entonces, demuestra, es o sea, con la energía oscura es precisamente la responsable de este. Aquí tenemos una representación más en que se le da más relevancia a la aceleración. Entonces, un Big Bang, la inflación, la fase de último scattering. Después la Dark Age, se forma la galaxia y ahora nosotros estaríamos más o menos aquí, en esta fase en que la expansión y la aceleración casi son iguales y después toma el control la aceleración y la energía oscura pasa a dominar totalmente el universo y el universo se expandirá tan rápidamente y tanto que prácticamente nos quedaremos solos, aislados. La Vía Láctea será separada de cualquier otra galaxia, de lo grande que se pondrá el universo. Obviamente, no mañana, estamos hablando de otro
de otros 10 o 15 miles de millones de años. Bueno, y aún así, perdona Ricardo, para que nuestros espectadores tengan una idea, la galaxia más cercana a la nuestra, a la Vía Láctea, es la galaxia de Andrómeda, y estamos hablando de 2,5 millones de años luz. Sí. Es decir, la luz de la galaxia de Andrómeda tarda 2,5 millones de años en llegar a nosotros. Sí. Y es la más cercana. Imagínense todas las demás. Sí, pero por lo menos con un telescopio podemos verla. Claro. Ahora, se pasará a una fase en que el universo se habrá expandido tanto y tanto que ni siquiera con un telescopio podremos ver la otra galaxia. Bueno, Dios sabe qué tecnología y qué telescopio tendremos en ese momento. Sí. Pero razonablemente hablando, la situación va en esa dirección de una expansión tan fuerte y tan exagerada que no terminaremos siendo solo. ¿Vale? Y el contributo de la materia oscura en el budget total de energía del universo pasará a dominar y llegará a ser prácticamente el 100% con nosotros, pasando a ser una fracción prácticamente transcurable también. O sea que eso va a disminuir. Sí, sí. De 4%. Aquí se ve bien. Sí. Que inicialmente no, la Dark Energy no pintaba nada. Uh-huh. Y ahora sí domina el. Pero domina, es solo, digamos, poco más del doble de la materia oscura. O sea, sí, los otros dos juntos son la mitad de la energía oscura. Con lo cual son comparables. Y esta es una situación especial. Y esto, si uno quiere, va en contra del principio cosmológico, que dice que nosotros deberíamos vivir en un sitio absolutamente común del universo, representativo del todo. Y si eso puede ser verdad, entonces, pero no es verdad que vivimos en una época cualquiera. Vivimos en una época especial. Especial, claro. Y eso pone aún más duda sobre toda esta historia. Sin decir que la idea de que haya una sustancia que produce una gravedad negativa, repulsiva, eso ya lo dice todo. De cuánto poco, digamos, estamos entendiendo de cómo va el universo. También hay que decir cómo se ha llegado a esta idea de que hay una energía oscura. Ahora lo vamos a ver. Tenemos aquí un gráfico, sí. Tenemos aquí una gráfica, bueno, que habla de las supernovas. Mira, voy a ponerla en toda la pantalla. No, voy a quitarnos a nosotros para que se pueda ver, bueno, se sigue viendo el puntero y así se puede seguir leyendo todo. Vale, entonces, con la evolución de la técnica, gracias a la introducción de telescopios cada vez más grandes, y en particular gracias al telescopio espacial Hubble, hemos podido estudiar en gran detalle las supernovas de un tipo especial, la de tipo 1A, porque hay muchos tipos de supernova, pero estas son supernovas especiales, después podemos explicar bien de qué se trata. Las supernovas, entonces, midiendo a distancia creciente, ¿cuál es la luminosidad aparente de estas supernovas? Como sabemos que, de alguna manera, la supernova tiene toda la misma luminosidad cuando explota, entonces podemos calcular a qué distancia se encuentra en función del redshift. Vale, inicialmente se pensaba que esta técnica de medir la distancia de la supernova habría sido útil para medir la constante de Hubble. Pero en el 1998, en concreto, se llegó a la conclusión de que los datos se desviaban ligeramente de lo que se podía prever en un universo en expansión en que había solo materia bariónica normal y materia oscura, pero no energía oscura. Entonces, de hecho, era la época en que se estaba intentando medir
un parámetro cosmológico que era precisamente el parámetro de deceleración, porque la idea, como ha dicho Elena, era que la expansión tenía que decelerar, tenía que frenar, dar un frenazo debido a la atracción que la propia materia oscura producía sobre esta bola enorme que se está expandiendo. Se vio que no era así, que la luminosidad de la supernova no coincidía con ese modelo y dejaba pensar que en vez de decelerar, la expansión estaba acelerando. Y lo cosmólogo, en este momento crítico, en vez de decir, bueno, es evidente que no hemos entendido nada, porque estábamos buscando una deceleración, y de hecho el nombre al parámetro se lo han puesto ellos, los cosmólogos han dicho, queremos medir, estudiando la supernova, el parámetro de deceleración. Uh-huh. Y encuentra lo opuesto de lo que están buscando. Bueno, esa vez se ocurre, ¿no? Esa vez se ocurre, pero esas son las veces que uno dice, aquí algo no funciona, tenemos que revisar nuestra hipótesis, claro, nuestra fórmula, etc. Bueno, el cosmólogo nunca tiene dudas, con lo cual, el cosmólogo dice, no, lo hemos entendido todo, es que hay la energía oscura. Le echaron inmediatamente la culpa a Einstein, porque en sus días, alrededor del 1930, Einstein estaba desarrollando, con su teoría de la relatividad general, un modelo de universo. En ese momento, todavía Apple no había descubierto el redshift, con lo cual no había ni siquiera mención de la posibilidad que el espacio pudiera expandirse. ¿Vale? Entonces, Einstein en ese momento quería construir un modelo consistente con sus fórmulas, pero tenía que ser un modelo estático. El universo no podía expandirse, eso no cabía en la mente de nadie. ¿Vale? Entonces, para Einstein, que era una mente privilegiada, obviamente, se topó con un problema, que si el universo es estático, no hay expansión o contracción, la galaxia, porque se atrae entre ellas, con lo cual la galaxia tiende a juntarse toda, y el universo debería colapsar y formar un único objeto gigantesco. Obviamente esto no era lo que se observaba, porque en el cielo se veía la galaxia todavía separada una de la otra. Con lo cual Einstein dijo, puede que en mi fórmula tenga que añadir un término repulsivo. ¿Vale? Después Einstein, cuando Hubble descubrió redshift, entonces Einstein fue uno de los primeros a decir, entonces el universo se expande. Y dijo, esa idea de que había un término repulsivo, que sería la energía oscura, un término repulsivo en mi fórmula, dice Einstein, no, ese fue el error más grande de mi vida. Ahí eso, lo dijo. Ese famoso, cuando dijo, eso fue el error más grande de mi vida. Entonces, los cosmólogos del año 2000 vuelven atrás y le dicen, no, Einstein, mira, posiblemente tenía razón. Ahora sería el caso de poder saber lo que efectivamente pensaría Einstein ahora de la cosmología moderna. Revolviéndose en la tumba. ¿Se estará revolviendo en la tumba o estará feliz porque han demostrado que efectivamente su término adicional era efectivamente sensato y había que ponerlo? Bueno, entonces, se le echa toda la culpa a Einstein, se vuelve a poner este término repulsivo y ahora, gracias al estudio de la supernova lejana, tenemos, ahora esta gráfica, llega a redshift 1, ahora ya se puede llegar a por lo menos a 1.5 en redshift, y se ve que efectivamente la luminosidad aparente de las supernovas no se desvía de lo que se prevé para un universo en que hay solo bariones y materia oscura y hace falta la energía oscura. Claro, pero esto bajo la hipótesis que el universo sea en expansión.
si el universo no es en expansión, bueno, entonces habrá que encontrar otra cosa, otra explicación por este efecto. Y obviamente lo que propone que el universo sea estático tiene muchas explicaciones y explica esta variación de luminosidad de la supernova como debido a un efecto de selección, prácticamente debido al hecho que cuando uno intenta observar objeto más lejano suele descubrir lo más brillante de esa familia y no lo débiles, porque lo débiles su telescopio no lo alcanza. Entonces, todas las veces cuando uno llega al límite de capacidad de su telescopio, está mirando solo el objeto más brillante y ahí crea un bias. ¿Cómo es en castellano? Un bias, una... Pues bias, yo creo que en el mundo... Bueno, crea una... Científico. Sí, un error sistemático en sus mediciones que... Si no lo interpreta correctamente, puede llevar al hecho de que se interpreta mal y nos lleva a cosas como la energía oscura. Exacto, entonces, bueno, hoy en día... vale, pues nos dicen aquí, hoy en día, entonces, bueno, pues está la... algunas de las hipótesis que tenemos, pero claro, las observaciones, ¿cómo las hacemos? Por ejemplo, vamos a ponernos, a ver, en situación, el Gran Tecán, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué haces tú con Gran Tecán? ¿Qué tipos de estudios? Bueno, Gran Tecán puede dar una contribución enorme en todo esto. Por ejemplo, cuando el telescopio espacial descubre nueva supernova lejana. Uh-huh. El telescopio espacial es un telescopio que es pequeño, porque tiene solo 2,5 metros de diámetro, pero está por encima de la atmósfera, con lo cual tiene una resolución espacial y entonces la capacidad de ver objetos débiles superior a cualquier otro telescopio. Uh-huh. Pero verlo no es suficiente, porque necesitamos medir el redshift para poder poner la supernova en esta gráfica. Es evidente que necesitamos dos cantidades, la luminosidad, que la mide el telescopio espacial, y el redshift. Para medir el redshift hay que hacer un espectro. Uh-huh. Y ahí entra Gran Tecán. Gran Tecán se dedica, y tenemos varios programas enfocados a esto, se dedica a tomar espectro de la supernova que el telescopio espacial descubre a lo largo de los años. Uh-huh. Entonces, últimamente... Cuando el telescopio espacial descubre una supernova, inmediatamente se lanza el aviso. Nosotros recibimos el aviso que en la tal posición del cielo ha aparecido una supernova y apuntamos al Gran Tecán. Y si tenemos suerte, podemos medir. Primero medimos con el espectro, podemos determinar el tipo de supernova que ha explotado. Porque, lo dicho, hay muchos tipos de supernova y solo uno sirve para hacer este estudio. Si vemos que el espectro efectivamente es el de una supernova de tipo 1A, entonces se utiliza el valor del redshift, del desplazamiento hacia el rojo de la luz, para añadir un punto en esa gráfica, por ejemplo, no sé, aquí podría ser. Entonces se añade y se va a ver dónde queda. Con esto, obviamente, Gran Tecán y todo el telescopio de la clase de los 8 o 10 metros, que... a la que pertenece Gran Tecán, hace este tipo de observaciones. Es fundamental, es una sinergia necesaria entre el telescopio espacial y el telescopio a tierra, que tiene eso, diámetro superior. Sí, yo creo que incluso, bueno, lo hemos comentado otras veces en anteriores retransmisiones, siempre es bueno pues, que los telescopios se complementen, ¿no? Complementen su trabajo. Y bueno, pues, por ejemplo, vale, en este caso, sí, perfecto. Entonces lo dicho, ¿no? Gracias a observaciones del Hubble complementadas con observaciones del Gran Tecán, pues está claro que ahí es como conseguimos ese panorama, pues esa visión general. Sí. Exacto, en este caso de, bueno, la supernova
¿Hay algo más? Por ejemplo, Grantecan, ¿en qué puede ayudar en este campo? Es lo que acabo de decirte. Nosotros, al tener un espejo enorme, con casi 80 metros cuadrados de superficie, entonces un espejo capaz de recoger muchísima luz, el telescopio está posicionado en un sitio privilegiado, con lo cual la tarea fundamental de Grantecan es espectroscopía, hacer espectro de objetos débiles. El telescopio espacial descubre el objeto y nosotros hacemos la espectroscopía de ese objeto. Esa es la sinergia que permite, y de hecho ha permitido, llegar a esta visión, que es la visión más moderna del universo. Uh-huh. Ahora, volvemos a las observaciones básicas. Entonces, todo esto empezó con los estudios de Hubble sobre la expansión del universo. Ahora, en esa época, en la época de Hubble y un poco después, ya se había visto que existían algunas cosas, por ejemplo, alguna línea de absorción en el espectro de las estrellas, que se veía la misma línea en todas las direcciones. ¿Y cómo no se sabía qué eran? Bueno, la gente se limitaba, digamos, a borrarla del espectro. Decía, esto no tiene nada que ver con la estrella, es un efecto que no sabemos a qué se debe, pero no vamos a contaminar la física de lo que estamos estudiando con cosa independiente. ¿Vale? Entonces, pasan los años y empieza la radioastronomía. Empieza a desarrollarse entonces la comunicación de radios. Y en esa época, estamos hablando de los años 50, toda la comunicación de radio se veía afectada por una señal que era un ruido y molestaba la transmisión de radio. Entonces se le asigna a un ingeniero de la Bell, la compañía ahora telefónica americana, de que estudien este efecto. Y estos dos ingenieros hacen su trabajo y se construye prácticamente una antena gigante, que es uno de los primeros radiotelescopios, y se da cuenta que este ruido no es un ruido terrestre, sino es un ruido que proviene del cielo y proviene efectivamente desde todas las direcciones. ¿Vale? Ellos, obviamente, le habrán dicho a su jefe: mira, la señal viene del espacio, nosotros no podemos hacer nada para eliminar este ruido. No sé cómo al final lo habrán resuelto, habrán cambiado frecuencia, no lo sé. El resultado es que esta gente descubrió que desde cualquier parte del universo llegaba una señal radio bien definida. Ahora, por una de las muchas casualidades de la ciencia, hablando con físico del, creo que era de la Universidad de Harvard, no me hagan caso, puede que era de otra universidad, pero eran físicos de una importante universidad americana, en la que trabajaba también Gamow, se pone a hablar de este efecto y uno dice, ah, pero entonces ustedes han descubierto el resto de la explosión inicial del universo. Estos dos pobres ingenieros que después se hicieron famosos, ganaron el premio Nobel, etc., ni siquiera sabía de eso, me imagino, pero inmediatamente entonces se publicó un artículo donde se decía que se había descubierto esta señal, y contemporáneamente se publicó otro artículo de Gamow y otros, en que se decía que posiblemente esa señal era el resto del Big Bang. Ahora, mucho tiempo ha pasado desde los años 60 cuando se hicieron todo este estudio, y efectivamente se ha podido comprobar que recibimos una señal en la onda milimétrica que corresponde a una temperatura de 2,7 grados Kelvin, o sea, la emisión que produce un cuerpo que tenga esa temperatura extremadamente fría, de menos 270 grados centígrados, o sea,
1-3 Kelvin aproximadamente. Vale, entonces, esa señal se ha ido estudiando cada vez en más detalle y se cree que esa es efectivamente la emisión que queda de ese momento en que los átomos volvieron a juntarse, o sea, protones y electrones se juntaron por primera vez. Se llama recombinación, pero en realidad fue la primera combinación de todas. No es que había sido combinado antes, fue la combinación de protones y electrones, se forman los átomos, el universo de golpe es transparente y los fotones pueden viajar. Después, esos fotones son desplazados hacia rojo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un evento que está lejanísimo, de hecho está a redshift aproximadamente de 1000, ¿vale? Y esa señal, que era una señal correspondiente a una temperatura altísima que tenía el universo en ese momento, se ve desplazado a una señal radio. Imagínense cuánto, qué desplazamiento a rojo enorme pasan de la radio X al radio. Claro, estamos hablando, perdona Ricardo, ¿sí?, de los dos opuestos del espectro electromagnético. Entonces, claro, pues ahí en ese caso el salto es muy grande. Sí, un salto enorme y bueno, pero es precisamente lo que uno se espera si hay la expansión. Con lo cual, hoy se da por sentado y un dogma indiscutible de la cosmología moderna es que la radiación cósmica de fondo, o sea, MB como se suele indicar, la radiación cósmica de fondo es el resto del Big Bang. ¿Vale? Si nosotros estudiamos en detalle la radiación cósmica de fondo, y esta es la imagen aquí, de la CMB, así como lo ha estudiado el satélite llamado WMAP, ¿vale? Entonces, cuando uno observa el cielo en el milimétrico, no ve una imagen de este tipo, porque está la Vía Láctea, que está en el centro aquí, estaría la Vía Láctea, hay nebulosas, hay objetos de muchísimo tipo, pero si uno subtrae todas esas señales y se queda con lo que corresponde a la radiación cósmica de fondo, se queda con una imagen de este tipo. Esta, digamos, es la imagen del objeto más antiguo que podremos ver nunca. Y corresponde exactamente a cuando el universo tenía 380.000 años. Esto siempre, si todo lo que os estoy contando es correcto, porque puede ser que esta radiación cósmica de fondo no tiene nada que ver con el Big Bang, pero digamos. Bueno, hasta hoy. Esta es la interpretación. Exacto. ¿Vale? Bueno, entonces, la cosa interesante de esta mapa es que la mapa corresponde a una mapa de temperatura. Estas son posiciones en el cielo, o sea, esta es una posición definida, ¿ok? Una posición, esta será esto en el plano galáctico, esto sería el centro, mirando hacia el centro de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario, ¿vale? Esto sería mirando al polo norte galáctico, mirando al polo subgaláctico, etc. ¿Vale? En cada posición del cielo podemos medir una emisión, y esa emisión corresponde a una temperatura, ¿vale? Porque cualquier cuerpo, por tener una temperatura, emite luz de una determinada longitud de onda. ¿Vale? Entonces, la emisión corresponde a una temperatura. Aquí, la diferencia de color corresponde a diferencia de temperatura. Y pasando en los dos extremos, del blue, del azul profundo al rojo, ¿vale? Del azul profundo al rojo, hay 0,2 grados de diferencia. O sea, son variaciones pequeñas. Vale. De hecho, cuando se empezó a estudiar la radiación cósmica de fondo, parecía que era rigurosamente homogénea. Y esto creó un primer problema. Es decir, ¿cómo podía este trozo de universo, que está aquí, saber la temperatura de este otro trozo? Porque supuestamente el universo era tan grande
que este trozo y este otro trozo nunca habían estado comunicando entre ellos. Claro, ¿vale? Sin embargo, lo que está diciendo Ricardo es que entonces son cachitos en partes opuestas que tienen la misma temperatura. Exactamente. Esto es uno de los grandes problemas. ¿Por qué en esta imagen la temperatura es virtualmente siempre la misma? ¿Vale? Después vamos a ver la importancia de la pequeña diferencia que hay. Pero a gran escala, esta es perfectamente homogénea, una temperatura virtualmente homogénea. ¿Vale? Entonces, los cosmólogos empezaron a decir, no es factible. Esta parte del universo, qué sé yo, esta, nunca ha estado en comunicación con esta. Con lo cual, la temperatura debería ser distinta. Por pura razón estadística, fluctuaciones estadísticas. Pero no lo son. Con lo cual, han dicho, pues puede ser que efectivamente estas dos porciones del universo sí han estado conectadas. Y por eso se introduce la fase de inflación. Ok, entonces se dice, no, vamos a ver, el universo inicialmente era pequeño, lo suficientemente pequeño, porque cualquier punto del universo, cualquiera, estuviera en contacto con cualquier otro. ¿Vale? Y intercambiando fotones de luz, el universo consiguió el equilibrio térmico casi perfecto, ¿vale? Y si había variaciones, no importaba, porque después la inflación hizo enfriar todo de golpe y toda la diferencia que podía haber inicialmente desaparecieron. ¿Vale? No sé si lo he explicado claramente. Yo creo que está muy bien explicado. Hace falta una fase, como aquí, hace falta una fase en que aquí la partícula está tan cerca una de la otra que efectivamente consigue equilibrio térmico. Y después son lanzadas a distancia enorme por la inflación. Pero son lanzadas, repito de nuevo, a velocidad muchísimo superior a la velocidad de la luz. Digo, velocidad virtualmente infinita. Estamos hablando de millones de veces la velocidad de la luz. Con lo cual, esta partícula que aparentemente no puede haber interactuado con la partícula que está aquí, o ni siquiera aquí, ¿vale? Sí lo ha estado, porque lo estuvo aquí, en este momento. ¿Vale? Entonces, la inflación explica por qué el universo es, o mejor dicho, por qué la radiación cósmica de fondo está homogénea. Vale, y ahora una pregunta, Ricardo. Quizá nuestros espectadores se lo están preguntando también. ¿No nos han dicho siempre que la velocidad de la luz es finita? ¿Cómo son las cosas aquí? Sí, es curioso. ¿Cómo son las cosas aquí? Entonces, podemos asumir que hay algo que viaje a una velocidad mayor. Bueno, sabemos que en ciertos casos eso es posible, ¿vale? Porque... Vale. Pero bueno, pero... sin entrar demasiado en el... No, se puede... entonces, nos está diciendo que durante la inflación, pues, hubo algo que viajó más rápido. Bueno, la cuestión es la siguiente, que cuando hablamos de un espacio que se expande, es el espacio que se expande, no son los objetos que se mueven. Vale. Ok, la galaxia, cada galaxia está en su sitio, pero el espacio entre la galaxia se expande. Y esto hace que nosotros percibimos que todas las galaxias aparentemente se alejan de nosotros, y cualquier astrónomo en otra galaxia vería exactamente lo mismo, ¿vale? Pero la galaxia no se está moviendo. Para dar un ejemplo concreto de lo que puede ser
Yo tenía una imagen, pero sí, si quiere, no la veo ahí. No, aquí no la vemos, pero bueno, para, la podemos buscar en internet, si quiere la podemos... Sí, para dar un ejemplo en palabras. Aquí tenemos también, vale, lo podemos buscar aquí. Aquí tenemos el navegador, Ricardo, si quiere, ¿qué buscamos? Un momento. Así. Busca. Vale. Una. Con la. Vamos a con mirar. La tarta que se expande. Ah, vale, yo puse perfecto. O mira, o por ejemplo, yo, el ejemplo también de la. Claro, aquí hay dos tipos, pero siempre yo creo que vamos a caer en las fiestas de cumpleaños, porque hay globos y hay tartas. Así que yo iba a usar el ejemplo del globo, tú de la tarta, sí. Perfecto. No, pues el de la tarta es lo más acertado. Vale, vamos a buscar, por ejemplo, Raising tú, Cake. Ponle lo que le puse yo, Expansion of Universe. Vamos a ver aquí. Entonces, bien, no, voy a seguir tu... Expansion of Universe. Expansion of Universe, expansión del universo, cake, vale, sí. La tarta. Y pone imágenes. Muy bien. Imágenes. Aquí. Coge la segunda. Es. Esta de aquí. Vale, entonces, si esto se puede ver, perfecto. Sí. Entonces, aquí se ve en esta imagen que si nosotros imaginamos el universo como si fuera una tarta, se ve el ratón. Sí, se ve, perfecto. Se ve aquí. Lo que está apuntando. No, la otra imagen ya la perdimos en este momento, ah, vale. Porque estamos ahora, vale, con esta. Perfecto. Pero entonces, que imaginamos que esto es el universo y cada puntito es una galaxia. Vale, ahora ponemos el universo en el horno y nuestro universo se expande. ¿Por qué? Porque la levadura hace su trabajo. Lo que ocurre es que al final, cuando la tarta se ha expandido, cada galaxia, cada punto en esta tarta, que sería la pasa, cada pasa, es fácil visualizarlo, cada pasa ve que toda la otra pasa se ha alejado de ella misma. A ver. Pasa esto, cada pasa, esta de aquí, pongamos que somos nosotros, vemos que toda la otra pasa se ha alejado, porque es obvio. Pero si me pongo en esta pasa de aquí arriba, igual veo que toda la pasa se ha alejado. Y no solo. Veré, y de nuevo es fácil visualizarlo, si la tarta ha duplicado de tamaño. Entonces, la pasa que está más lejos casi ha recorrido un percurso del tamaño de la tarta entera. Dos pasas que están cercanas, por contra, se han separado de poco, porque claro. Sí, todas han duplicado, pero una ha tenido que duplicar un trozo grande como la tarta entera, y una ha tenido que duplicar un trozo pequeño. Exacto, con lo cual, sí. Se llega a una situación de este tipo. El espacio se expande, la galaxia está parada, y esto resulta en que cada galaxia ve toda la demás galaxia alejarse de sí mismo, y la velocidad de expansión es proporcional a la distancia. Ahora, también es fácil de ver que si la tarta es suficientemente grande, con una velocidad de expansión absolutamente finita, pequeña, igualmente, si la tarta es grande, después de un tiempo, habrá galaxia que se está alejando, que se está moviendo, aparentemente, porque la galaxia no se mueve, que se está moviendo más rápida que la luz. ¿Vale? Entonces, el fenómeno es este. Se expande el espacio. Y el espacio, supuestamente, se puede expandir a cualquier velocidad. Ahí no hay límite. Pero el objeto que está en el espacio no puede moverse a velocidad superior a la velocidad de la luz. Vale, ahí está. Pero claro, no sabemos que está fuera del horno. Ah, no. Ahí ya entraríamos en otro tema. Esto obviamente es solo un ejemplo. Muy bien. Vale, pues si quieres, si te parece, Ricardo, volvemos a esta imagen, ¿vale? Esta que teníamos aquí. Vale, entonces,
lo dicho, que en la fase de inflación la expansión es más rápida que la velocidad de la luz, pero nada se está moviendo, es solo el espacio que se está inflando y transforma esta bola de energía que era el Big Bang, la transforma en una estructura ya de por sí gigantesca, ¿vale? Y después, cuando se forma la partícula y el universo pasa de ser desde opaco a transparente, aquí se forma esta imagen, esta emisión. Vale, esta pequeña fluctuación de temperatura que vemos aquí codificada como diferentes colores representa una variación no solo de temperatura, sino también de densidad. Donde hay temperatura más alta corresponde a una densidad más elevada del medio, y donde hay más baja, de densidad más baja. Esas fluctuaciones de densidad evuelven con el paso del tiempo y se convierten en la galaxia. Vale. Ahí, para convertir estas minúsculas fluctuaciones, vale, en galaxia, hace falta una gravedad fuerte. Y ahí entra la materia oscura. ¿Vale? Claro, si hay materia oscura, entonces conseguimos, hay tiempo suficiente para crear la galaxia. Si no hay materia oscura, no hay tiempo suficiente. Con lo cual, es una necesidad y algo... Sí, es primordial, bueno, es... Sí, sí, fundamental. Fundamental, exacto. Un bisogno fundamental de la cosmología moderna, que la materia oscura efectivamente exista. Y lamentablemente hay muchas razones para creer que no es el caso. Y hay toda una serie de evidencia, de nuevo astronómica, que apunta de que la materia oscura no existe. Con lo cual, mientras la cosmología moderna la necesita desesperadamente, hay otro astrónomo que siguen aportando evidencias observativas de que la materia oscura no existe, ma que necesitamos una nueva ley de gravitación universal, prácticamente. No podemos utilizar la ley de gravitación universal, que sea Newton o la relatividad general, cuando hablamos de galaxia. Y esto es porque antes te había dicho que cuando se habla de galaxia no se entiende casi nada. Entonces necesitamos dar un paso más y bueno, pues encontrar quizá una nueva fórmula, una relación que explique mejor quizá lo que estamos... ¿En qué punto estamos? A ver si nuestros espectadores se animan y ellos también tienen idea. Entonces, claro, pues aquí estamos todavía en ese punto. Necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos alguna ecuación, fórmula. Necesitamos... ¿Y observaciones? Bueno, necesitamos... ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos... Más que nada, empezar una discusión seria sobre los cimientos de la cosmología moderna. Necesitamos empezar a hacer un análisis crítica de nuestra hipótesis, porque verdaderamente nos ha llevado a que supuestamente vivimos en un universo que tiene propiedades que son absurdas, o sea, que el 96% del universo esté hecho de dos cosas totalmente desconocidas, con propiedades físicas desconocidas, que todo se puede explicar si hubo la inflación, si hay esta energía oscura, en materia oscura, no, eso no es satisfactorio para nadie, en mi opinión. Necesitamos algo más, entonces.
una crítica fuerte a lo que tenemos en mano y tenemos que ser capaces de producir una nueva visión del universo, porque esta no, aparentemente no es viable, no aguanta. Todavía falta algo, ¿no? Alguna pieza del puzzle para... Por ahí hay más de un artículo, más de un trabajo, hay más, digamos, de una voz de astrónomo que no están conformes con todo esto y lo dice a claraboces, pero este tipo de queja, este tipo de crítica es ahogada por la mayoría. Sí, por la mayoría de investigadores que, bueno, se han acostumbrado a esta visión del cosmos y pondría la mano en el fuego, sin duda, para aprobar este modelo. Uh-huh. Claro. De todas formas, bueno, recordemos que en pasado algunas ideas que parecían descabelladas, bueno, pues si se pueden comprobar y si salen a la luz esas piezas que faltan, ¿no? Luego podrían de alguna forma comprobar, darle la razón o de otra forma, de lo contrario, totalmente rechazarla. Entonces, falta algo todavía, ¿no? Tanto para bueno, tener esa aquí, seguridad como aquí para... Aquí tenemos la cosmología... Mira, Agustín preguntando, ¿la materia oscura es el éter del siglo XXI? Sí. Sí, podemos decir que sí. Pero quizá es la energía oscura, es el éter, y la materia oscura algo un poco más mundano, un poco más real. Hay que decir, se han hecho cantidades de experimento, en este caso experimento no astronómico, sino científico, en el intento de encontrar nuevas partículas con las propiedades que se espera deba tener la partícula que es el constituyente de la materia oscura. Sí. Entonces, se han hecho varios de estos experimentos, gastando decenas o centenares de millones, ¿vale? Experimento tipo acelerador de partículas, experimento en cueva a miles de metros de profundidad, etc. Y todo, absolutamente todo, han fracasado. No se encuentra nada que pueda, ni siquiera mínimamente, explicar la materia oscura. De hecho, hace poco que han presentado un resultado de un experimento hecho en Italia, en la cueva del Gran Sasso, sí. Debajo de una montaña en el sur de Italia, a unos 4.000 metros de profundidad, debajo de la cima de la montaña, para estar totalmente protegido de lo radio cósmico y otra partícula. Bueno, han puesto ahí un contenedor, un tanque enorme, con una sustancia totalmente inerte, y la han... Se han puesto a mirar si interactuaba, la sustancia si interactuaba con algo, que efectivamente todo estaba pensado por la partícula de materia oscura, que tiene que, según lo que se observa en astrofísica, se puede imponer algunos vínculos sobre la materia oscura. Entonces dice, bueno, si tiene esta propiedad, debería pasar esto en mi contenedor. Bueno, no pasó absolutamente nada, y además era tan preciso el instrumento que fueron capaces de ver una fluctuación cuántica de la menos probable que se haya nunca calculado en mecánica cuántica, demostrando así que la mecánica cuántica funciona perfectamente. Pero es increíble de cuánto esfuerzo están poniendo en esta cosa, de la precisión que tiene este instrumento que han construido, que son capaces de ver otro efecto que nunca se había visto antes, y que cuando uno va a calcular la probabilidad, tiene probabilidad de pasar una vez cada, no sé, trillones de años,
y aún así lo ven, imagínense, pero no han detectado la materia oscura. Con lo cual, la cosa es verdaderamente crítica. Ahora pues nos sí, dicen... tenemos otras preguntas. El bias, ¿vale? Aquí, y bueno, más que preguntas, son, bueno, algunos comentarios. Vale, sí, sobre el bias. Bueno, pero... No sé si querías comentar algo tú al respecto, bueno, Ricardo. Bueno, un usuario nos... Agustín. Nos comenta que cualquier instrumento tiene un ruido. Claro, he bien sabido eso. Y ahí está la habilidad de los investigadores en construir un instrumento en que el ruido esté por debajo de la señal que se intenta medir. Esto es típico. Por ejemplo, nosotros como astrónomo enfriamos nuestros sensores. Si yo intentara utilizar la cámara de mi móvil a temperatura ambiente, engancharla al Gran Tecán, y hacer un espectro de media hora, pues no vería absolutamente nada, porque el ruido mataría totalmente la señal que viene de las estrellas. Por contra, nosotros utilizamos sensores enfriados, a casi a la temperatura del cero absoluto, para eliminar ese tipo de ruido. Según el experimento que se intenta hacer, según la señal que se intenta medir, habrá forma distinta de eliminar el ruido. Pero obviamente hay que hacerlo. Claro, 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 sí. Una pregunta, ¿ustedes creen que se vaya a detectar alguna partícula de materia oscura en la nueva actualización del LHC? ¿El Large Hadronic Collider? Ah, sí. Bueno, personalmente no, porque no creo que exista la materia oscura, pero nunca se sabe, la sorpresa puede ser mucha, pero el LHC debería crear estas partículas. No creo que sea factible. No estamos ni de lejos cerca de la energía necesaria para que se puedan producir estas partículas. Además, hay que decir que no se sabe estas partículas qué cosas son. Es física totalmente nueva. No aparece en el modelo estándar de partículas, con lo cual uno no sabe ni siquiera qué debe esperar. No sabe qué energía debe de tener su acelerador de partículas para poder crear una de estas partículas. En absoluto no se sabe. Uh-huh. El hecho que no se sabe no significa que no en 100 años la claro. cosa no se aclare, pero por el momento vamos mal y yo apostaría a que tarde o temprano tendremos que abandonar esta idea de que haya la materia oscura y cambiaremos la ley de Newton, que parece mucho más fácil y viable. Vale, así que de momento dejamos ese interrogante. Muy bien. ¿En la teoría de la inflación se justifica de alguna forma la creación de la materia oscura? Nos preguntan. A ver, por bueno, lo que me comentaste antes, no sé si he entendido bien, pero ¿la materia oscura puede venir de allí? Bueno, seguramente tiene que crearse junto con las otras partículas, pero repito, no sabemos nada sobre las propiedades de la partícula que supuestamente componen, constituye la materia oscura, con lo cual es difícil saber en detalle en qué momento de la inflación se van a formar. Si antes, después o durante, no está claro. No, eso es todo un misterio. Además que, acuérdense que tenemos esta imagen detrás de nosotros. Vamos. Esta imagen ¿La es, imagen te refieres no, a la No, del... no, no, esa de la CMB. Vale, vale. La imagen de la radiación cósmica de fondo. Esta es la imagen del objeto más lejano que podremos ver nunca, del objeto más primordial que podremos ver nunca. Nunca podremos ver algo que está detrás de esta imagen. O sea, que el Big Bang, como el me Big Bang, por definición no podemos verlo. No podemos verlo. Es como esta imagen, esta superficie,
es el equivalente de la superficie del Sol, donde por debajo de esa superficie los fotones se ven constantemente absorbidos y reemitidos por los átomos. Y después, en un momento dado, la densidad del Sol baja lo suficiente y los fotones pueden escapar y llegar a nosotros. Esa es la superficie que nosotros vemos en el cielo, cuando miramos al Sol con los ojos, con un telescopio. Esto es lo mismo. Este es el último momento cuando los fotones dejan de ser absorbidos y reemitidos y ahí son libres de llegar a nosotros. No podemos ver más lejos de eso. Vale, con lo cual, todo lo que ha pasado antes de este momento, hay que adivinarlo, hay que deducirlo, por lo que vemos ahora, ¿no? Después de cosas que han sucedido después. Es un poco como nosotros estamos en la platea del teatro y vemos que el telón se mueve un poco, vibra un poco, y queremos adivinar lo que hay detrás. Es un poco, estamos un poco en esta situación. Sí. Vale. Pues sí. Mira, Ricardo, Agustín nos comenta que si podemos explicar qué experimentos espaciales hay en marcha para poder detectar las características del campo gravitatorio en muy baja densidad. ¿Qué bueno, podríamos decir? Es una pregunta interesante. Esta va con un tema muy, muy delicado y muy sensible por la cosmología, porque precisamente cuando estudiamos la galaxia y vamos en la parte externa de la galaxia, es ahí donde la ley de gravedad aparentemente deja de funcionar, o si seguimos confiando en la ley de Newton, entonces es ahí donde aparece la materia oscura. Vale, entonces no, en ese régimen de aceleraciones extremadamente bajo, densidad muy baja, ahí se producen los problemas. Lamentablemente no hay experimentos aquí locales, hechos en el sistema solar, que puedan comprobar si efectivamente la ley de Newton se puede aplicar a ese régimen de aceleraciones. Son demasiado bajos, no ocurren nunca en el sistema solar. Vale, o sea que... Hay otro tipo de estudio que se puede hacer, pero localmente en este momento no hay experimentos dedicados a eso. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Ricardo, ¿qué te parece si ahora hacemos una pequeña pausa y vamos a ver cómo está la cámara? Vamos a ver de cielo. Aquí la cámara de cielo. Esto es el escenario que podemos ver en directo, ¿vale? Con la cámara, vamos a bajarlo un poco. Se ve, bueno, la cúpula del telescopio. Y bueno, así que aquí en este caso tenemos, vamos a ver, el campo de estrellas aquí ahora en directo. Muy bien. Y bueno, pues ahora en unos instantes sí me gustaría también comentarles pues el concurso, el último concurso, la solución del concurso número 7 y también descubrir el concurso nuevo. Así que vamos ahora a hacer una pequeña pausa de unos instantes y vamos a ver la solución del concurso anterior, los ganadores, ¿vale? Y también el concurso nuevo, a ver qué nos cuenta nuestro compañero Agustín. Así que nada, nosotros volvemos en breves instantes. Buenas tardes. Vamos a intentar resumir el resultado del concurso anterior, el séptimo concurso de Gran Tecán. Les presentamos un diagrama de color donde se ponían una serie de casos de estrellas que tenían la misma masa que el Sol y que aparecían en un diagrama de color, que es un diagrama hecho
con fotometría en dos filtros, el azul, el blue y el visible UV, y pintamos o sugeríamos dónde iba a estar más o menos la secuencia principal de este tipo de diagramas. Espero que hayan podido leer y documentarse. Le damos una serie de letras y lo que les preguntábamos era qué fases tenía una estrella en su evolución, y básicamente sería la fase C, D, B, A y E. Para ilustrar un poco esto, pues les sugerimos que vayan a una página, pues que tienen aquí el enlace aquí abajo, es Star in a Box. Y bueno, pues simplemente abren la página y le pueden poner aquí las masas solares que tiene la estrella. En este caso hemos dicho que es solo una, y le damos al play y nos va a indicar cuál es la evolución normal de la estrella, saliendo de la secuencia principal, subiendo por la rama asintótica de gigantes a medida que se ha consumido ya todo el hidrógeno y se está concentrando el helio en el núcleo de la estrella. Posteriormente el helio también empieza a tener sus reacciones termonucleares y produce carbono y oxígeno, etcétera, elementos cada vez más pesados, y en el caso del Sol solamente carbono y oxígeno, y ya se transforma en una nebulosa planetaria, eyectando todo el material ionizado hacia afuera y quedándose solo los electrones confinados en una enana blanca. Bueno, pues esta es una forma de evolución que corresponde a una masa solar. A medida que se van aumentando las masas, pues aparecen otro tipo de evoluciones. En la secuencia principal, pues ya pues tiene un brillo mayor, tiene una temperatura mayor de partida, etcétera, etcétera, y se pueden superar pues los típicos límites de Chandrasekhar, y luego también la etapa final, pues pasar a ser un agujero negro, una estrella de neutrones, y concentrar toda la masa en el radio de Schwarzschild. Todo esto lo pueden leer perfectamente en internet. Solamente queríamos que reflexionaran sobre este tipo de diagramas, que son muy sencillos de elaborar, pues son diagramas de fotometría y que nos permiten, pues como ya hemos visto, ver la evolución de un cúmulo globular, saber su edad, etcétera. Vamos a pasar al concurso, a ver quién son los ganadores del concurso. Bueno, ya tenemos aquí preparados los ganadores de esta semana: Josep Joan, Juan, Jordi Marco y Mario Jiménez. Y como siempre, vamos a utilizar esta página que hace una elección de nombres de manera aleatoria. El primer ganador sería Mario Jiménez. Lo quitamos, como siempre, de la lista. Segundo ganador, Juan, Juan CC. Quitamos a Juan de la lista. Y el tercero sería Josep Joan. Pues enhorabuena a los ganadores y esperemos que la semana que viene tengamos más concursantes. Hola amigos, buenas noches. Vamos con el octavo concurso de Gran Tecán. Hoy vamos a hacer una observación que nos va a desvelar uno de los secretos que ha cambiado el concepto de cosmología actual. Y la pregunta es, ¿cómo gira una galaxia? Para ello vamos a contar con una observación que se ha realizado sobre una galaxia conocida, y lo que se hace es hacer una observación para realizar un espectro de la galaxia, pero poniendo la rendija a lo largo de toda la galaxia. ¿Con qué objeto? Como todos sabemos y hemos visto en ediciones anteriores, al hacer el espectro de un objeto lejano, en este caso, pues se puede medir con líneas conocidas cuya longitud de onda sabemos cuál es en reposo aquí en la Tierra, saber en qué longitud de onda la vemos, y entonces podemos calcular por efecto Doppler el enrojecimiento de la luz y podemos saber a qué velocidad se desplaza. Como todos saben, con las galaxias se suele utilizar para ver el desplazamiento hacia el rojo y porque se están alejando, salvo algunas, como es el caso de Andrómeda o las nubes de Magallanes, que están muy cerca.
en base a ese estudio, a principios del siglo pasado, Hubble hizo una gráfico que correlaba el enrojecimiento de las galaxias con la distancia de estas galaxias. Basándonos en otros métodos de medición de las distancias, como son las variables cefeidas, etc. Hoy vamos a utilizar esta imagen, que como ustedes ven, tiene en el eje del axis la longitud de onda en astrum. Y ya digo, esta imagen corresponde al espectro en cada línea de píxel vertical, corresponde a uno de los puntos de la rendija. O sea que estamos transportando lo que es una observación lineal de todos los objetos que hay en un radio de la galaxia concreto, y cada uno de los radios pues se corresponde a un espectro, y cada uno de los espectros pues tiene sus líneas. En este caso estamos observando la línea de hidrógeno alfa y la línea de nitrógeno 2. Son muy cercanas, esta sería restos de la línea de nitrógeno 1. Entonces, de aquí, de este gráfico, podemos deducir muchas cosas. Y le vamos a preguntar que calculen cuál sería el desplazamiento Doppler del núcleo según este gráfico. O sea, el núcleo correspondería a esta zona de la galaxia, y tendríamos que ver un poco, pues sabiendo que la longitud de onda en reposo del hidrógeno es 62.8 astrum, pues calcular un poco, midiendo en este gráfico, cuál sería ese desplazamiento según el espectro que acabamos de realizar de la zona del núcleo. También, simplemente midiendo la longitud en un sentido y en otro de la elipse, podemos deducir cuál es la inclinación del disco si el disco fuera circular. Y aquí se ve que el disco puede tener una inclinación de 70 grados. Entonces les preguntamos, sabiendo que estamos viendo el disco con una inclinación de 70 grados, que se pueden calcular la velocidad de rotación que tienen los brazos espirales, que más o menos se corresponden a estas manchas que hay aquí y que simbolizan pues las zonas de mayor población estelar en los brazos de la galaxia espiral. La tercera pregunta es, utilizando la relación de Hubble, que la pueden encontrar si buscan en internet, si se pueden hacer el cálculo del Z, del redshift que le llamamos, de la galaxia, y del Z deducir cuál sería la distancia según la relación de Hubble. Esto no es muy preciso, porque sabemos que las galaxias más próximas no concuerdan muy bien con el diagrama de Hubble. Solamente concuerdan bien todas las galaxias que eran más lejanas. Pero simplemente nos da una estimación de distancia, simplemente con haber hecho un espectro de esta galaxia. Es una cosa bastante sencilla y nos da muchísima información sobre la galaxia. Por último, queríamos preguntarles qué pueden deducir del hecho de que, si observan, la rotación en el centro pues es lineal. A medida que uno se aleja del centro, pues se ve que va aumentando, pero llega un momento en que ya las ramas espirales más alejadas pues no aumentan la velocidad de rotación. Entonces, queremos que se ilustren sobre este tema y que nos comenten qué impacto ha tenido en la cosmología actual. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Y nada, enhorabuena entonces a los ganadores del pasado concurso. Anímense a participar también en este concurso nuevo, porque pueden acumular los puntos y luego bueno, ser nombrados el capitán Gran Tecán. El mejor. Sí, sí, sí. Así que nada, Ricardo, entonces reanudamos un poco lo que estábamos comentando. Sí, vamos a ver una cosa, que hacemos esa imagen que puede servir un poco para entender también el problema de hoy. Entonces, cuando uno saca un espectro de una galaxia, o sea, pone la fenditura en esta posición, pasando por el núcleo de la galaxia, exactamente como en el problema de hoy que presentó Agustín,
lo que se ve es que una parte de la galaxia rota hacia nosotros y una se va en dirección opuesta, se aleja. Y si uno construye una gráfica donde pone la velocidad de rotación en función de la distancia desde el centro, aquí, claro, la vasta mayoría de la materia está concentrada aquí, pero cuando nos alejamos lo suficiente, ya casi estamos abarcando toda la masa de la galaxia, pero hay estrellas que pintan poco, representan una fracción de 1 o 2% del total, con lo cual la masa es constante y según la ley de Kepler, la velocidad de rotación debería empezar a bajar. Lo que se mide es este tipo de curva, esta es una curva real, está en la galaxia M33, y observando triángulo, ¿no? Exactamente la segunda más cercana a nosotros. Uh-huh. Entonces, observando las estrellas se puede llegar hasta esta distancia, pero utilizando radiotelescopio, observando con la línea 21 centímetros del hidrógeno, se puede llegar mucho más lejos y se ve que la velocidad orbital no empieza a reducirse nunca. Con lo cual, si nosotros utilizamos la ley de Newton, aplicándola a la masa visible, terminaremos calculando una velocidad de este tipo. Uh-huh. Y la diferencia de velocidad se supone que es debida a la presencia de más materia que no emite luz y que no podemos ver. Uh-huh. Y por eso la llamamos la materia oscura. Y hace que la velocidad se mantenga mucho más elevada que esta. Aquí, por ejemplo, hay otro caso donde se ve que la velocidad se pone constante, que es exactamente lo que se ve en el caso del problema de hoy, en que la curva, una línea de emisión en concreto, se ve como deformada en forma de S, y hay las dos partes extremas que son planas. Y ahí significa que la velocidad es siempre la misma, ¿vale? Como sería el caso en esta galaxia. Aquí estamos en el centro, cuando la velocidad pasa, tiene que, por razones de simetría, tiene que pasar por cero, el núcleo de una cosa en rotación es fermo, ¿no? Una rueda que rota, el centro está parado, con lo cual hay el centro que está que no rota, está a velocidad cero, y después la velocidad sube rápidamente hasta llegar a un máximo y después se nivela y se mantiene constante. Uh-huh. ¿Vale? Y esta es la única evidencia que tenemos de que la materia oscura exista. Claro, pero los astrofísicos modernos se agarran a esta evidencia porque si cae esto y cambiamos la ley de Newton, inmediatamente cae toda la cosmología. Uh-huh. Claro. Bueno, vale. Bueno, pues muy bien. Bueno, Ricardo, vamos a seguir un poco. Aquí tenemos entonces algunas otras imágenes que quizás nos quería comentar. Vamos a ver aquí sobre, quizá para cumplir un poco. Por ejemplo, se podría comentar esta cosa que no todo el mundo conoce. A ver, con esta imagen. Vamos a ponernos nosotros en pequeñito. Vale. Para que vale. Entonces, se pueda ver mejor. Aquí tenemos, bueno, un dibujito sencillo de un efecto, pero importante. Uh-huh. Entonces, bajo la hipótesis que el universo se está expandiendo, evidentemente hay consecuencias. No es que sea la cosa que se limite a redshift. Hay más cosas. Entonces sabemos que existe el redshift y lo interpretamos como debido a la expansión del universo. Perfecto. Pero si un universo se expande, pasan cosas. Y pasa una cosa muy interesante, que es la siguiente. Si nosotros observamos una estrella o una galaxia lejana, por ejemplo, esta, ¿vale? Esta galaxia de aquí.
esta galaxia emite luz y nos focalizamos en dos rayos de luz que apuntan hacia nosotros y que llegarán a la Tierra. ¿Vale? Esta galaxia emite luz en todas las direcciones, obviamente, pero habrá dos rayos que tienen la inclinación exacta, correcta, para llegar a nosotros. Si tiene cualquier otra inclinación, no llega a nosotros, nosotros no vemos nada, con lo cual no nos interesa. Pero lo que llega, sí tiene la inclinación correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que el objeto emite la luz, ¿vale? La emite cuando está a esta distancia. Ahora, la luz se demora millones de años a llegar a nosotros. Con lo cual, el universo tiene tiempo de expandirse y cuando llega la luz a nosotros... Es la misma galaxia, ¿no? Es siempre la misma galaxia. Cuando sí. La luz llega a nosotros, la galaxia está mucho más lejos de cuando fue emitida la luz. Y aquí hay una cosa interesante. La expansión del universo ocurre no solo en esta dirección. Obviamente ocurre también en la dirección perpendicular a la separación, ¿no? A esta línea, también esta, y también en la tercera dimensión que saldría de la pantalla, ¿no? Exacto. Entra y sale de la pantalla. Vale, entonces, el rayo de luz, debido a que aumenta la distancia, pero al mismo tiempo aumenta la separación en esta dirección, será el caso que, como la expansión es igual en las dos direcciones, la inclinación del rayo se mantiene constante. Esa es una cosa importante, importantísima. ¿Por qué? Porque entonces el ángulo aparente que nos dice cuál es el tamaño de la galaxia, el ángulo aparente en cielo de la galaxia, es el ángulo que corresponde a la distancia de cuando la luz fue emitida. No el ángulo de cuando la luz fue recibida. ¿Vale? Este efecto es importantísimo. ¿Por qué? Si nosotros hacemos este cálculo, nos vamos a dar cuenta que la distancia angular de una galaxia, aquí tenemos el caso de una galaxia de 30.000 años luz, vemos que al aumentar su distancia, esta de aquí es la distancia, el redshift, entonces al aumentar la distancia, el tamaño aparente disminuye, obviamente. Si nosotros duplicamos la distancia de un objeto, esperamos que su tamaño aparente sea la mitad. Si lo ponemos 10 veces más allá, lo vemos 10 veces más pequeño. Pero, si mientras lo alejamos, el universo se expande, se mantiene constante la pendiente de los rayos, y con esto se produce este efecto raro, que el tamaño aparente disminuye hasta llegar a un mínimo definido, y el mínimo depende, o sea, el valor de la distancia a que se produce el mínimo tamaño aparente de un objeto, depende de la cosmología, puede ser más cerca o más lejos, pero lo importante es que hay un mínimo, y después el tamaño aparente de una galaxia empieza a aumentar. Qué curioso. Vale, esto tiene implicaciones fuertísimas, porque cuando nosotros vamos a observar galaxias lejanas, por ejemplo a redshift 5 o 6, que son las galaxias típicas que aparecen en la famosa imagen del telescopio espacial, el Hubble Deep Field, o más aún en el Ultra Deep Field, sí. Vemos galaxias a este redshift. Pero son todas muchísimo más pequeñas de lo que nos esperamos. ¿Vale? Nunca se han observado galaxias del tamaño esperado. Fíjense que el tamaño esperado por una galaxia de 30.000 años luz, esta es casi del tamaño de la Vía Láctea. Con lo cual, una galaxia del tamaño de la Vía Láctea nunca llegaría a ser más pequeña de un segundo de arco en cielo. Pero esto no pasa en absoluto, porque en el Hubble Deep Field, que está a esta distancia, está comprobando la existencia de objetos a esta distancia, están todos por aquí, a centésima de segundo de arco como tamaño. Y ya se ve en galaxia hecha y derecha, ya formada con su brazo de espiral y todo,
Seguramente a Recife 3, 4, donde se ve con más detalle. Y no hay nada parecido a este aumento de tamaño que he previsto en toda la cosmología en que se da por sentado la expansión del universo. Entonces, en todo tipo de cosmología con expansión, se debería observar que muy rápidamente se llega prácticamente a lo que se llama límite de confusión, en que las galaxias son totalmente grandes que ya se solapan entre ellas y uno no debería ser capaz de ver más allá, porque llega precisamente al límite de confusión. Una cosa, un argumento esto del límite de confusión, que ha sido utilizado mucho en contra de la construcción de telescopios cada vez más grandes, porque decía, pues es inútil, porque no vamos a ver nada, todas las galaxias se van a solapar entre ellas, y no pasa nada, absolutamente nada de esto. Con lo cual, a uno le viene una enorme duda, dice, entonces, ¿la expansión? ¿La hay o no la hay? Bueno, los cosmólogos te dicen, no, solo significa que la galaxia lejana, la que están aquí, son pequeñas. ¿Por qué? Porque intrínsecamente son verdaderamente pequeñas, ¿no? No son de 30.000 años luz. Y entonces terminamos con una visión que, según la cosmología moderna, una galaxia de la luminosidad de la Vía Láctea debería tener un tamaño parecido a la de una nube de Magallanes. O sea, la décima parte, según donde la vamos a poner en este redshift, o sea, en esta escala aquí de distancia, según donde la vamos a poner, una galaxia como la Vía Láctea debería tener el tamaño de un objeto minúsculo, de un kiloparsec como mucho. Vale, y entonces una densidad enorme, porque es pequeño, ma tiene la misma luminosidad de la Vía Láctea, con lo cual tiene que haber un número suficiente de estrellas para producir toda esa luz. Llegamos al punto que la astrofísica moderna nos dice que la galaxia lejana tiene aproximadamente la densidad de un cúmulo globular y pesan como galaxias normales, pero tiene un volumen pequeñísimo. Esto obviamente no pasa si uno hace la hipótesis que el universo no se está expandiendo y que la densidad, que el tamaño aparente del objeto sigue bajando. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo que tiene que hacer en un espacio euclidiano normal. O sea, si duplico la distancia, el objeto se ve la mitad de grande. Y eso es todo. Vale, esto es un efecto importante y que, bueno, solo lo experto del sector conoce. También hay muchos astrónomos que no lo saben esto, porque de nuevo son astrónomos que estudian típicamente objetos de la Vía Láctea, objeto galáctico, entonces a ellos esto no le afecta, con lo cual no tiene por qué saberle, no tiene por qué preocuparle. En otro campo, ¿no? Y de hecho, este efecto de la distancia angular es importante porque cuando nosotros miramos la luz que nos proviene desde una galaxia lejana, nos damos cuenta que la luz se ve afectada pesantemente por la expansión. Un fotón que viene lanzado desde una galaxia lejana, antes de llegar a nosotros, ese fotón ha sido desplazado hacia el rojo. Significa que está transportando menos energía. Y transporta menos energía por un factor 1 más z. Z es el redshift, la distancia, ¿vale? Pero no solo. Imagináis que la galaxia emite un fotón cada segundo. Bueno, nosotros, debido a que los fotones, el espacio se extiende, con lo cual los fotones se ven, en vez de ver uno cada segundo, como se aleja, vemos uno cada más de un segundo, o sea, menos de uno por segundo. La señal transporta menos energía, ¿y cuánto menos? Menos por un factor 1 más z, de nuevo. Y después, el objeto, que debería ser pequeño, lo vemos grande por este efecto que acabo de decir
de que la distancia de luminosidad, o sea, el tamaño aparente, no disminuye, sino se mantiene grande. Y esto introduce como la superficie va con el cuadrado del tamaño aparente, entonces introduce dos términos de 1 más z. Con lo cual, una galaxia lejana ve su señal luminoso reducido de un término 1 más z a la cuarta. Ahora, si z es 7 o 6, por ejemplo, ¿cuántos son 6 a la cuarta? ¿Cómo bueno, el calculito? Si es 6, o sea, 7 a la cuarta, es casi 1000, ¿no? Mira, 2000. Sí. O sea, si ponemos un objeto a raíz 6, pero lo ponemos, bueno, a raíz 6, 6 más 1, 7, a la cuarta son 2400. Imaginaos, la señal de una galaxia a raíz 7 se ve reducida de 2400 veces. Esto, prácticamente, para entenderlo, porque el objeto debería ser grandísimo en cielo, y entonces su brillo superficial baja dramáticamente y no podemos alcanzarlo con el telescopio. En el Hubble Ultra Deep Field, si efectivamente el universo si estuviera expandiendo, no se debería ver nada prácticamente. Claro, esa es una conclusión dramática, porque de veras no se debería ver nada. Y vemos miles de galaxias, faltaría más. ¿Y por qué la vemos? Porque son pequeñísimas. Son centésimas de segundo de arco, o sea, 100 veces más pequeña de lo que nos dice la cosmología. Vale, eso es un fallo enorme, pero que no se comenta nunca. Y cuando se le pregunta a un cosmólogo el por qué pasa eso, dice, ah, no, es que las galaxias intrínsecamente son pequeñas. Después, que tenga propiedades que físicamente no tienen sentido, es otro problema. Vale, así, esta es la situación. Vale, esto es muy importante. Y de hecho, la posibilidad de comprobar si efectivamente el brillo superficial de la galaxia baja tan dramáticamente como nos dice esta fórmula, se conoce como test de Tolman. Y es un test que había sido propuesto poco después que Einstein había desarrollado su modelo cosmológico y Hubble había demostrado supuestamente la expansión del universo. Entonces, Tolman había propuesto este modelo para demostrar que efectivamente había expansión. Medir el brillo superficial de objeto, de brillo superficial obviamente conocido, y ver cómo variaba con la distancia. Este se hizo, de hecho, yo mismo he publicado un trabajo en este sentido, hablando de este test, y no se observa nada, absolutamente nada, de lo que prevé una cosmología en expansión. O sea, el universo parece ser estático, o sea, euclideo y estático. Claro, obviamente necesitamos nueva física para entender qué es que produce el redshift. Que repito, el redshift no es en discusión, el redshift es un dato observado, existe y no hay nada que hacer. O sea, hay que explicarlo, pero se puede explicar como expansión del universo o como otra cosa. Y esta otra cosa, bueno, también habrá que echarle cabeza, sí, ¿no? A ver si se encuentra otra explicación. Muy bien. Vale. Este es un punto muy importante. Bueno, espero que lo que nos están escuchando, espero que le entre el gusanito y vayan a leer algo sobre esto, sobre el test de Tolman. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, pues. Ah, y por cierto, hablando de esta imagen, es útil y acordarse que esta imagen representa una imagen del universo cuando era pequeñísimo, pero cubre todo el cielo. Uh-huh. Y es precisamente debido a este efecto, porque el tamaño aparente de este objeto depende del tamaño que tenía cuando se encontraba a una distancia de solo 380.000 años luz.
Vale, nada de miles de millones. Okay. Con lo cual, en cielo, bueno, cubre todo el cielo. ¿Por qué? Porque estaba tan cerca que cubría todo el cielo. Sí, o sea que en esta imagen tenemos una visión general de... Sí, prácticamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver si nuestros espectadores se animan y nos preguntan, porque tienen la oportunidad de poder resolver toda esa duda, ¿no?, sobre la cosmología, bueno, por lo menos sobre lo que todavía no conocemos. Eso es un poco complicado, ¿no?, quizá, pero por lo menos lo que conocemos. Si tienen preguntas, este es el momento, ¿vale?, de preguntar a nuestro experto. Y bueno, pues mientras... Sí, tenía otro comentario. Tú no tienes esta imagen ahí cargada. No, no tenemos, la podemos buscar. Porque... A ver, busca. Sí. Vale, no, tú proponga algo. Yo iba a proponer, bueno, como siempre, usualmente lo que solemos hacer en todos los directos es presentar un poco nuestro equipo, nuestros compañeros. Entonces, quizás nuestros espectadores también están esperando este momento de conocer a uno o dos miembros más del equipo Gran Tecán. Así que bueno, vamos a presentarlo en estas breves entrevistas que siempre solemos proponer. Y bueno, y luego en breves instantes volveremos a hablar de expansión del universo y cosmología. Así que nada, vamos a dejarle con un par de entrevistas a nuestros compañeros. Hola, ¿qué tal? Me llamo Raúl Domínguez, soy ingeniero de operación en el Gran Telescopio Canarias. Yo nací en Madrid y estudié allí Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, en la Carlos III. Y aquí en Gran Tecampo soy responsable del mantenimiento del espejo primario y aparte de todo eso, que ya es bastante trabajo, os podéis imaginar, pues llevo el área de operación técnica, en la cual pues tengo que asegurarme de que los operadores tengan las mejores herramientas posibles para poder realizar su trabajo en las mejores condiciones. En mi tiempo libre, pues suelo pasar con mi familia todo lo posible, con mis dos hijos, pues vamos a la playa ahora que empiezan las más horas de sol por la tarde, a la piscina, o tenemos una huerta en casa y dedicamos bastante tiempo a la huerta y a los animales que tenemos. Hola, soy Fabiola García y soy la responsable de prevención de Gran Tecán. Llevo trabajando aquí un año y lo que estoy haciendo es integrando los sistemas de gestión de prevención en Gran Tecán, en todos los estamentos. De manera que hacemos los procedimientos y los vamos intentando llevar a cabo. Mi trabajo consiste, además de esto, consiste en la supervisión de los trabajos de todo el personal, que todo el mundo esté seguro y que todo el mundo que haga su trabajo lo realice de la mejor manera posible para que no se hagan daño ni hagan daño a terceros ni a sus compañeros. Antes trabajaba en empresas de mantenimiento fundamentalmente eléctrico y de entorno industrial y, para terminar, me gusta mucho en mi tiempo libre dedicarlo a mi familia y a viajar. Vale, muy bien. Estamos de vuelta. Y nada, vale. Conociendo en cada retransmisión a compañeros, bueno, nos cuentan un poco en qué consiste su trabajo y nos cuentan un poco sobre ello. Bueno, Ricardo, entonces seguimos hablando lo que nos estaba comentando. Sí. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Antes, he presentado un caso, un fenómeno importante que prevé la expansión y que no se observa. Uh-huh. Hay otro fenómeno importante que prevé la expansión y que sí se cree que se observa. Y de hecho, esto es
el, sin duda es el resultado más fuerte que tiene la cosmología moderna a su favor. Entonces, cuando se observa la supernova, se observa una curva de este tipo. O sea, por ejemplo, fijamos en esto que está pintado en verde, ¿vale? Entonces, se mide la luminosidad de la supernova en función del tiempo. Aquí pasa el tiempo, estos son días, ¿vale? Entonces, la estrella explota, llega a un máximo de luminosidad y después empieza a desvanecer y desaparece. Vale, la cosa interesante es que si hay expansión, se expande el tiempo. El evento que en una galaxia lejana dura uno, pongamos un segundo, un segundo, o un día, o un año, lo que dura uno, nosotros lo observamos durar 1 más z veces, ¿vale? Con lo cual, si un objeto está a Redshift 1, para entendernos, y el evento dura un mes, pues aquí, observado desde aquí con el telescopio, dura 2 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque la primera, la señal que viene lanzada al momento inicial del fenómeno, tiene que ser un recorrido más corto, ¿vale? Comparado con la señal que viene lanzada del mismo sitio, la misma estrella, digamos, lanza una señal hoy y una el mes que viene, ¿ok? La primera señal tiene que ser un determinado recorrido, la segunda señal un recorrido más grande. Y como la expansión va con 1 más z, el tiempo, cualquier evento que dura 1 localmente ahí, aquí dura 1 más z veces. Con lo cual, cuando nosotros observamos la explosión de una supernova y conseguimos medir el inicio, después el máximo y después la caída de luz, la duración del evento supernova cambia con el redshift. Más lejana es la supernova que podemos alcanzar y más dura el evento. ¿Vale? Muy bien. Esto se cree que efectivamente se ha observado. Y hay un famoso artículo donde se estudia esto en gran detalle y se dice que, bueno, que eso confirma, más allá de cualquier duda, de que efectivamente hay la dilatación del tiempo y que entonces la expansión es real. Ahora, esto, repito, esto es un gran puntazo a favor de la cosmología moderna y del concepto de expansión. Pero, de nuevo, lo que propone que el universo sea estático, no se quedan callados y dice, bueno, vamos a ver, pero la supernova, cuando la observamos aquí en nuestra galaxia o en la galaxia cercana, no son todas iguales. Y de hecho, hay distintas supernovas, pero también las que son todas del mismo tipo, no son todas iguales entre ellas. Y aquí se ve toda una serie de curvas, cada una pintada en color distinto, que representan eventos de supernova, todo del mismo tipo, la tipo 1A, y cada una llega a un máximo distinto y la duración del evento es distinto. Mire, esta verde dura fácilmente la mitad de la más brillante. O sea, la más débil dura menos que la más brillante. Y de nuevo hemos dicho que cuando observamos a grande distancia, al límite de nuestro telescopio, preferencialmente encontramos el objeto más brillante. Con lo cual, preferencialmente, estaremos observando supernova de esta luminosidad y no de esta. Con lo cual, puede que lo que nosotros creemos ser una dilatación del tiempo, en realidad es solo que estamos viendo supernova muy brillante. Y estamos interpretando mal la cosa. Vale. Esto, de hecho, si uno hace los cálculos en detalle, se puede acordar con las dos visiones. O sea, quien está a favor de la expansión dice, no, mira, yo aquí todo funciona y esa dilatación del tiempo, no hay duda. Coge lo mismo dato el otro grupo, favorable a un universo estático, y dice, no, mira, es que es claramente el bias observativo de tus datos. Con lo cual, no es conclusivo,
Y de hecho, la cosa sigue abierta. No, lo malo de la cosmología moderna es que no hay discusión, que no está permitido. Tú no puedes ir a un congreso y decir lo que estoy diciendo yo ahora. No, no pueden. Sencillamente no te dejan hablar. No, no te dan permiso de hablar, por empezar. Y si, no sé, empieza a intenta hacer una pregunta, pues ni te hace caso. Prohibido. Prohibido, es tabú. O sea, no, no se puede ni siquiera mencionar la posibilidad de que el universo no se expanda. Bueno. Muy bien, o sea que, bueno. ideas revolucionarias, pero quizá... Pues... Bueno, son los datos que tenemos en mano. Exacto. Ahora, obviamente, se irá perfeccionando el estudio de las supernovas, uh-huh, y se irá perfeccionando el estudio de muchas otras cosas. Al final, estoy seguro que los astrónomos serán capaces de llegar a un acuerdo y efectivamente demostrar si el universo se expande o no, que al fin y al cabo no muere nadie. Si la cosmología es algo distinto de lo que tenemos pensado ahora, fíjense que la humanidad siempre ha creído de saber cuál era la forma del universo y cómo funcionabas. Y ha fallado reiteradamente. Bueno, en la posición de la Tierra, ¿no? Sí, inicialmente se creía que, bueno, que el sistema era geocéntrico, que nosotros éramos el centro, que estamos rodeados de esfera de cristal, y bueno, toda la idea más disparatada, pero era una idea que en cada momento se presentaba como idea correcta y soportada por las observaciones. Uh-huh. Ahora nos dice Mr. Chispa que sí, que es la hoguera académica. Sí, sí, es exactamente Agustín, eso. Agustín te comenta que al menos nos te llevan a la hoguera. Sí, sí. En el caso de Giordano Bruno, ¿no? Es exactamente eso. Ahora, en vez de quemarte en la plaza, sencillamente no te dejan hablar, no te permiten publicar, o directamente te despiden, o no te contratan, porque es impensable que uno presente a una gran universidad, por ejemplo, presente su currículum y diga, a mí me interesa estudiar cosmología y quiero demostrar que el universo no se expande. Eso no lo contratarán nunca. O sea, imposible. Imposible. Y de hecho, yo tengo varios colegas que comparten mi ideas de que el universo podría no expandirse, y tiene muchísimo problema en conservar su puesto de trabajo. De hecho, han tenido que luchar, y persona conocida, no cualquiera, que tiene un montón de publicaciones, artículo muy bueno, que demuestra mucha inteligencia por su parte, y aún así lo quieren echar, porque habla fuera del coro, ¿no? Claro, eso a veces, efectivamente, como están diciendo nuestros espectadores, pues un mismo fenómeno se puede interpretar desde dos perspectivas diferentes. Sí. Y claro, pues hasta que no tengamos, bueno, pues todas esas posibilidades uh-huh, a saber. De hecho, hay unos cuantos artículos, pero muchísimos artículos, donde se sostiene, donde se escribe, pero a clara letra, que el universo se expande y que los datos demuestran que el universo se expande. Después, uno coge ese mismo dato, claro, porque cualquier resultado depende de la cosmología que yo estoy utilizando. Más es precisamente la cosmología lo que quiero comprobar, con lo cual mi resultado, en muchos casos, es circular. Se ve afectado, claro. Entonces, uno coge los datos que supuestamente han demostrado la expansión, lo pone adentro de otra cosmología donde no hay expansión y también demuestran que no hay expansión. Lo mismo dato. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Y la cosmología, repito, más que nuevo dato, necesita desesperadamente una discusión muy crítica de los datos disponibles. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nos quedamos entonces con esta palabra. Sí, vamos a ahora llamar a la sala de control, porque todavía no hemos hablado con ellos, con nuestro sí, compañero en la sala de control. Y bueno, pues vamos a
Bueno, aquí tenemos una de nuestras cámaras que están precisamente enfocando pues, a nuestro compañero en la sala de control. Y ahora sí, la verdad que me gustaría hablar con ellos para preguntarles, bueno, pues qué es lo que están haciendo en estos momentos. A veces sabemos que el telescopio, si están observando o no. Si están observando o no, exacto. A veces puede haber algún problema técnico, simplemente si no, se lo están nublado. Parece que está bien, pero bueno, vamos a hablar con ellos y así ellos nos dirán más en detalle qué es lo que están haciendo en estos momentos. Bueno, vamos a hablar en este caso con nuestro operador. Hoy tenemos a Daniel, Dani. Vamos a hablar con él. Ahora ahí está. Sí. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Pues de momento va un poco liadilla porque hemos tenido algunos problemillas, pero bueno, con posibilidades de empezar ya. Sí, antes sí estaba la cúpula cerrada, ¿verdad, Dani? Sí, tuvimos un problema de electricidad, pero bueno, ya está todo solucionado y ya estamos preparándonos para empezar ya con el programa. Muy bien, perfecto. Y nada, gracias a nuestro equipo tan válido y bueno, las observaciones se pueden reanudar. Bueno, Dani, me imagino que estarás bastante liado en este momento. Bastante liado. Llámonos. Vale. Entonces, nada, cuelgo y llamo a Joan a ver si... Okay, vale, muchas gracias, Dani. Venga. Hasta luego. Bien, vamos a hablar entonces con nuestro astrónomo de soporte. Esta noche está Joan. Vamos a hablar con él. Sí, hola. Hola, Joan, ¿qué tal? Hola, aquí, bueno... Está liado. Bastante liado tú preparando. También. Sí, me imagino, sí. Porque estamos reiniciando cosas y afectan a los instrumentos, entonces estoy un poco atento a todo eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces no queremos molestar más, así que nada, sigan ustedes con las observaciones, con su trabajo, y, sí. Y bueno, pues que salga todo bien y que vaya bien la noche. Eso. Gracias, a Joan. A ver. Gracias. Un saludo. Venga, a ti. Venga, saludos. Hasta luego. Chao. Muy bien. Sí, hay veces en las que nuestro equipo, la verdad que están con todas esas pantallas y tiene que estar pendiente de todo, absolutamente de todo. Sí, bueno, es que hay veces que el telescopio falla. Claro. De hecho, a mí siempre me gusta hacer el ejemplo del telescopio como de un coche de Fórmula 1, sí. Porque el Grand TK es una pieza única, solo se ha construido uno y hay siempre que mantenerlo al tope, con lo cual es una máquina compleja y necesita mucho ingeniero que trabajan todos los días y todo el día para que por la noche funcione perfectamente, exactamente como un coche de Fórmula 1, que siempre hay 20 o 30 mecánicos ahí, apretando tornillos y arreglando cosas para que el piloto pueda después dar una vuelta y sacar la pole. Exacto, sí, exacto. Es así. De hecho, bueno, lo vemos a nuestra espalda, una joya de la tecnología. Así, ya imagen. Hablamos en un capítulo anterior y, por cierto, si se lo han perdido, les animo a que lo miren porque todos los capítulos anteriores están en nuestras páginas de YouTube. Donde tuvimos el placer de hablar de todo eso misterio de las tecnologías y todas esas anécdotas y curiosidades tecnológicas en estos años de operaciones del Grand TK, ¿no? Bueno, Ricardo, yo creo que vamos a ir despidiéndonos de nuestros espectadores, pero recordarles que pueden ver todos los capítulos anteriores, por supuesto, y hacernos llegar sus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico, lo recordamos. Vale, aquí tienen todos nuestros métodos de
contacto y las redes sociales para que puedan suscribirse, que no les cuesta nada y así siempre están al tanto de todas las novedades, ¿vale? Así que anímense y bueno, pues nada, Ricardo, ya con esta... Sí, ya hemos hablado lo suficiente de cosmología y espero que a alguien le haya entrado la curiosidad y que se ponga a investigar un poco, a leer cosa alternativa, porque no es todo oro lo que reluce. Entonces, claro, siempre hay una forma diferente de ver las cosas y bueno, pues esperemos que nuestros espectadores eso, le haya entrado ese gusanillo y bueno, pues que sigan nada, atentos. Y, por supuesto, el concurso, ¿vale? Así que la próxima semana desvelaremos los ganadores de los resultados de este concurso. Recuerden, el próximo sábado, 1 de junio, ¿vale? A partir de las 8:30 UTC más 1, 8:30 aquí en Canarias, 21:30 en la península. Y bueno, así que nada, anímense y nosotros nos vemos el sábado que viene. Y bueno, muchas gracias a Ricardo. No, gracias a Grande Can para invitarme. Así que nada, pues ya con ustedes nos veremos el sábado siguiente. Buenas noches a todos. Hasta luego.